Oración de la mañana de hoy jueves 11 de julio del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado y misericordioso, qué hermoso es sumergirme en la comunión contigo a través de la oración. Te agradezco por el don supremo de la vida que me concedes una vez más. Permíteme presentarme ante ti en esta luminosa mañana, con el corazón lleno de gratitud y esperanza. Dios de mi vida, reconozco que en este día podré enfrentar obstáculos que el adversario ponga en mi camino. Te ruego que me brindes la fuerza necesaria para levantarme ante cada prueba y seguir adelante junto a ti. Purifica mi alma, Señor, para que pueda ser una morada digna del Espíritu Santo. En este momento, te imploro que tu alegría llene todo mi ser y me impulse a vivir este día con entusiasmo y determinación. Sé, mi Dios, que en ocasiones me alejo de ti, pero hoy me comprometo a esforzarme al máximo y a resistir las tentaciones que se crucen en mi camino. Te agradezco por tu constante presencia, que infunde alegría en medio de las adversidades. Permíteme comprender tu soberanía y reconocer que todo tiene un propósito bajo tu divina guía. Te pido, Señor, que me ayudes a vivir con confianza plena en ti, sabiendo que nunca estoy solo y que cada paso que doy lo hago en tu compañía. Ven, Señor, y obra en mí, que cada acción que emprenda sea para tu gloria y honor. Te agradezco por mis seres queridos y por todos los medios que nos provees para subsistir. Concede sabiduría a nuestra familia para superar cualquier adversidad y mantener la unidad inspirada en tu amor. Creo en ti, Señor, y confío en que me guiarás por caminos de victoria en este nuevo día que se abre ante mí. Levanto mis manos hacia ti en esta mañana para que me tomes entre tus brazos y me infundas tu fuerza renovadora. Gracias por haberme permitido crecer y mejorar en todos los aspectos de mi vida. Reconozco que aún no soy perfecto, pero he experimentado un cambio profundo desde que te entregué el control de mi vida. Que tu amor siga transformándome y guiándome hacia tu voluntad. Te agradezco por cada persona que has puesto en mi camino como instrumento de tu amor. Te amo y confío en que derramarás sobre mí tu poder y tus bendiciones en este nuevo día que inicio junto a ti. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, versículo 16. Que tu propósito sea hacer sonreír a alguien hoy, porque una sonrisa puede cambiarlo todo. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, porque estamos vivos una vez más. Te pedimos, Señor, que alejes a las malas personas de nuestro camino en este día, que protejas a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros nietos, a todas las personas que forman parte de nuestras vidas, a nuestros amigos y animalitos que nos cuidan y velan por nosotros. Te pedimos por el enfermo, Señor, la persona que tiene cáncer, hipertensión, diabetes, problemas en sus articulaciones. Te pedimos por todas las personas que cuidan nuestra seguridad, por los policías, los bomberos, Señor, los militares. Te pedimos, Señor, por todos los líderes religiosos del mundo. Te pedimos por nosotros que realizamos esta oración para ti con amor, para que nos guíes por un camino lleno de luz, de paz, de armonía, por un camino lleno de sanidad, de abundancia, para que así podamos disfrutar de este hermoso regalo llamado vida. Gracias por acompañarme a realizar esta oración.
Si me escuchas en TikTok, te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube. Puedes encontrar la dirección en el enlace de mi perfil aquí en TikTok. Ya que TikTok nos da muchos problemas y dejaremos de transmitir esta oración. Si te ha gustado esta oración, dale una manita arriba, compártela y déjame un comentario escribiendo una oración para ti o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio A. y esto es Oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja.